Hola amigos y amigas, I just got done eating some Carl's Jr. con mi mamá y Huita, porque we went to go there because my Huita was mine and I really wanted a superstar, very good. And right now, me and my mom are watching a movie. I'm blogging, you want me to? Okay, yeah, yeah. I am back. Yeah, me and my mom are watching a movie right now. My mom just got done painting Pollo's face. Me and Leo. Amigas, buenas tardes. Como pueden ver, ya quitamos el arbolito, miren. No, arbolito. Te tiramos la basura. This is my blog. Wow. Yeah. You can really dance. Wow, you can really dance. He went. They said we've both been dancing all this time. What a coincidence. En todo. Pero ¿y cómo le vamos a hacer? Nomás tenemos que ver esa movie. De muy mono. ¿Cuál movie es? De Homerón, uh-huh. De Greenwald. Oh, ¿y qué vamos a ver en esa movie? Well, the creator of Homerón. This is the bad people. Porque ahorita hay bad people. Sí, pero no sabemos qué hacer. Pero ¿y si mejor nomás cerramos la puerta? That can work. No. Because maybe I have keys. Because maybe I can keep to open my door. And maybe all the doors going to be open and all the bad people are going to come in here. What happens if they get me? Pues you walk with that dog. You hear something, okay? Pues, esa agüita. Let me go check. Leo, pantumflas. Huita, no crees que es that door. Ama, cuidado, hay bad people ahorita. Sí. Oye, ¿y qué necesitamos para todas las cosas de la película de Home Alone? We need everything detail. Or no, we will get, or no. Or do no, we need to go to Home Depot? No, we can't. ¿Qué te estás tocando? ¿Tu cola? Ajá. Pinche puerco. Okay, but the only way to we can do that is we have something that comes along. The kids do. ¿Y tú tienes el número del niño ese? No, I have that. But what's your phone is down there. ¿Y si nomás le hablamos a la policía mejor? No, because the police also bad people comes everyone you want. It's okay. Y como dice, he looks great. And walk around the policía. We have to call someone strong to do that. Like who? I don't know. What's the window? We need to know. Angel, you know someone strong that can save us? Yeah, probably. Yeah, I know someone strong. Who? His name is Angel. Angel's tough. Does she do manuals? Nomás tiene, Leo, tú, Ángel, tú nomás tienes 14 años. Sí. Yeah, I can carry you. Yeah, I can carry you, punch a hole through a wall and carry you. So when have you punched a hole through a wall? Because I don't care who your real dad is or yes, so remember? Spawned from a cult ritual. Buenas noches. Bueno, comenzando el 2019... en el McDonald's, para que no se pierda la costumbre. No se crean. Oigan, no he estado enfermo los últimos días. Ahora es el primer día que más o menos estoy alivianada porque el pollo me pegó gripa. Él dice que era alergia, pero no era alergia, era gripa. ¿Cómo cruel? Diría Leo. Anyways. Y por eso hasta ahorita les estoy blogueando. Aquí está el Ángel. Allá atrás está Leo. Y son las 12 ya. No más que no hace mucho llegué de ensayar a
la casa y teníamos hambre y ya dije, pues vámonos a agarrar. Y es que aquí no hay loncheras, como no hay, no sé si allá donde ustedes vivan se ponen las trailitas como de tacos. Ay, disculpe mi papada, como de tacos, pero esta soy yo, o sea, a veces voy a traer papada, a veces no. Anyways, no hay como loncheras de tacos o no hay nada abierto, lo único abierto es IHOP, Taco Bell, Jack in the Box, McDonald's. Y ya, ¿verdad? Es todo abierto. Taco Bell. Y Taco Bell, pero no hay como comida china, no hay nada, o sea, no hay variedad, no hay una lonchera donde podamos ir a agarrar tacos mexicanos, es decir, nada. Lío. Y lo que nos queda más cerquita es el McDonald's. Y pues ahorita como para cocinar, y ahorita a esta hora pues como que no voy a cocinar. Anyways, déjenle bajo a la música. Bueno, no, así está bien, pero no le subas mucho, Ángel, para oírme. Ya vamos a la casa. Y voy a tratar de grabar ahorita para tener material para ustedes y subírselos, ya que tengo como 2 o 3 días que no subo video. Y la verdad no es como quiero comenzar el año. Quiero ser más constante, aunque no voy a decir ni madre. ¡Ya! Olviden eso. Es historia de nunca acabar con eso, ¿verdad? Porque pues, como todo, a veces se puede, a veces no se puede. A veces estás de ánimos y a veces no. Y pues, no sé. Leo subió nuevo video a I Am Leonardo, ¿eh? Aquí les voy a dejar la página para que vayan a ver sus videos, porque él también va a estar bien activo por allá por su página de YouTube. ¿Verdad, Leo? Va a ser otro. Mañana va a ser otro de... Va a comer los jelly beans, pero ahora lo va a hacer solo. El otro día lo hizo con el Ángel, pero ahora lo va a hacer solo. Esos jelly beans que saben feo. Prendo la luz para que me vean. Esos jelly beans que saben feo, va a hacer otra vez el challenge y le va a salir bien. ¿Verdad, Leo? Uh-huh. Y pues sí, ahorita nos vamos al rato, vamos a cenar, vamos a ver la tele. Y a lo mejor ya hasta mañana nos vemos porque ya es noche. Pues ahorita vamos a atascar de hamburguesas y... No, dijiste como comer. Y Romy. Adiós, amigos y amigas. Hola, Leo. Y buenas. Say bye, but Leo's gonna say something. Buenas noches, amigos y amigas. Mamá, dijiste cagar. ¿Eh? Dijiste cagar. ¿Qué quiere decir? Vamos a comer. Oh, perdón, amigas, perdón. Vamos a comer. Es que yo dije tragar. Y la verdad, como yo él lo regaño cuando dice palabras que no me gusta que digan, como a mí no me gusta que digan cagar, mear, tragar, patas, diferentes palabras que mucha gente dice, a mí no me gusta. Entonces yo le digo a él que las diga bien. Por ejemplo, y no es porque los juzgue, solamente a mí no me gusta. Cada quien les enseña a sus hijos el vocabulario que quieran. Yo, por ejemplo, le enseño groserías a Leo y otras no les gusta que digan groserías a sus hijos. Obviamente se las estamos quitando, pero espérate, cabrón. Pero nomás para decirles, o sea, nomás para decirles que no solamente a mí no me gusta, ¿verdad? No me gusta que haya patas y todo eso. Solo le digo que no diga eso y ahorita me está corrigiendo él porque yo dije tragar y me está diciendo que no se dice tragar, que se dice comer. Muy bien, Leo. Es hora de comer. 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 So you got me in trouble just because I said it wrong or you didn't like how I said it? What'd you say? I used to say patas before pies. Oh. And you got no, mad at that's me. Not the way to say it. Bueno, amigas, ya llegamos. Me tocaron bajar las bebidas. Ay, no sé. Did I turn the lights off? No, ¿verdad? A ver, ahorita que cerremos la puerta. Bueno, las miro adentro. Ok, amigas, ya llegamos. No sé qué hacer para que se mire como más clarita la luz de la... Pues de la casa, no sé, también tenga que ver el color de las paredes, pero miren, ya volví a mover. Ahí, ya quité el arbolito, ya no está el arbolito, y ese lo tengo que centrar para en medio y pues arreglar ahí todo lo que tengo que hacer. Bueno, voy a comer, amigas. Ahí nos vemos al ratín o mañana, ¿eh? Buenas noches. Buenos días, amigas. Papitas con chorizo, con chilito en aceite y huevitos fritos. Cafecito, tortillitas, provecho.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos manejando ya rumbo a la casa. Hoy me paré un poquito tarde. Voy a recoger a Ángel. Y bueno, pues me encuentro aquí cerca de la casa. Está una tienda que se llama Walmart. Y ¿cómo se llama? Y resulta ser que aquí en el parqueadero de la Walmart venía yo para parquearme y que me encuentro, pues, me considero súper fanático, súper fan de un cantante de música grupera. El señor Ernesto Sosa Naranjo, del grupo Venus. Y de esas veces que no hayas cómo preguntarle o qué decirle, ¿no? Si te tomas la foto, si como no andan en, pues tú sabes, son personas común y corriente, así como uno, pero digo, no andan tal vez arreglados o con su vestuario normal de siempre. Y a veces tienden a decir, bueno, pues vine a comer, güey. ¿Ya? De tantos años de trabajo y todo ese rollo, puede sentirse un poquito incómodo. Entonces, lo único que se me ocurrió hacer es detenerlo cuando iba a subirse a su carro y decirle, oiga, pues me considero súper fan de usted y nomás quería saludarlo y pues básicamente saludarlo. Y ya, dale pues un mucho gusto, pues me saludó, me dio la mano y ya se fue. Pero digo, mi meta, mi sueño es poder grabar una canción con él. Que se pudiera hacer. Pero vamos a ver. Vamos a hablar con su representante a ver si podemos hacer algo. Y bueno, el señor viene aquí atrás de mí ahorita. ¿Qué tal, amigos? Amigos, como dice Leo. Amigos y amigas. Buenos días o buenas tardes, no sé qué nos estén viendo, pero hoy ya estamos a martes, estamos en la primer semana de 2019. Ya nos hemos quemado 9 días de 2019. Y pues aquí andamos, ahorita vamos a desayunar. Y al día de ayer en el programa del gallinero, entró un amigo, una persona que ahorita que lo volví a ver y me recordé ya de quién era. Y él y su esposa siempre nos han seguido, bueno, hace poco nos han seguido a través de nosotros los chilos y no habíamos, ahora que lo miré ya supe quién era el señor. Lo miramos allá el día que presenté a Cuisillos en el Plash, junto con su esposa. Nos estábamos comiendo unos hot dogs y llegaron y nos saludaron. Y bueno, pues resultó que él, ayer estaba yo haciendo el show y me dijo, oye, a ver si puedes ahí anunciar que ocupamos trabajadores aquí en el restaurante. Es un restaurante de comida italiana, hacemos pizzas y todo ese rollo. Y yo, pues, de carrilla, como soy, pues dije, Simón, nomás mándame algo, pues, para anunciarle ahí a la gente, como una camisa, una cachucha, nada, para ponérmela y decirle a la gente. Bueno, pues, no pasó mucho, solamente... pasaron pocas horas y miren, me trajo, ¿qué viene siendo esto? A ver, es una gabardina, es una, ¿cómo se llama? Bufanda, perdón. Es una bufanda, miren, chéquenla. ¡Wow! Y dice el nombre del restaurante: Hot Italian Pizza Bar. Mírenlo. Hot Italian Pizza Bar. Está localizado en la calle 16, en el centro de Sacramento. Por si tienen chance, les gusta la auténtica comida italiana. Pizzas y pastas. Perdón, nos trajo también un gorrito. Ya nomás, qué padre. Hot Italian. ¡Qué obo! Y luego nos trajo una playera
Dice que no sabe qué medida somos, pero pues hay que... Aquí a lo que nos den, nos ponemos una vez que sea extra, super extra large. O small. Mira, ahí está. Hat Italian. para la comunidad. Ay, güey, me dio tos. Vamos a ver. Abrimos esta. En color rojo. Ah, esta está padre. Y nomás. Hot Italian. En rojo. Y una en color azul. Azul marino. Y nomás. Dice. Nombre del restaurante. Hot Italian. Bueno, pues, señores, señores. Perdón. Pues a todos ustedes, a todos aquellos que ven el programa. Canijo. Les agradecemos de corazón que nos vean y que nos acompañen. Y que, pues, en esta ocasión. Pues blogueales más. Blogueales más. Hagan cosas. La carrilla. Nos traigan cosas como estas. Gracias, de verdad. Y pues, ya lo saben, los invitamos a que pasen, si andan por el centro de Sacramento, esquinas de la calle 16 y la calle Q. La Q. A que pasen y visiten Hot Italian Pizza Bar. Está, pues, dijo que más al rato nos va a traer comida del restaurante para que lo probemos y que podamos decir por nuestra propia experiencia si está bueno o no está bueno. Así que bueno, ahí ya. Al buen Kimichus, gracias por el apoyo. Saludos para ti, para tu esposa, para tu familia. Gracias por ese apoyo. Gracias por seguir viendo nosotros los chilos. Gracias por seguir viendo a la música de los príncipes. Dice que desde el 2006... fue que nos conoció cuando tocamos en el Fandangos. Imagínate. ¡Wow! Ya sé un ratito de eso. Gracias por su apoyo. Y ahí estamos. Con permiso. Comernos esos taquitos. Y luego el sábado lo puse en la de pescado que hizo mi mil personas y metieron 480. Guacamole, curtido. ¿Sí entiendes? Chiquito. ¿Y ya cuánto? ¿Igual? Igual. O sea, ya le había pagado sus 14. Se agradece. Bon appetit, provecho y acharraca más. No sé si ya les dije, creo que no estoy segura. Pero bueno, ya ven que habían cargado mesitas para aquí, para la sala. Bueno, ahí me llegaron, miren. Ahí está, no, es que no las he abierto. Las tengo que abrir para armarlas y todo. Son dos mesitas, una mesita de centro y las dos. ¡Leo! Y las dos mesitas, una que va pues a los lados del siguiente. Voy a ponerme a editar un video de Leo. Y voy a calentarme este café, que no me terminé en la mañana. Ahorita son como las 9 ya. Sí, como las 9 más o menos. No sé si ponerme a armar las mesitas. ¿Qué dices, Leo? ¿Armamos las mesitas? Sí, ok, vamos a armar las mesitas. Aquí las voy a poner. Pensé que iba a estar más grande. Mira. Está bien, pero pensé que iba a estar poquitito más grande. A ver, ¿de qué color compro cojines? ¿Qué color me recomiendan? Y luego este mueble lo voy a pintar también así, de ese color. Me faltaron las mesitas, pero hoy mañana porque ya ahorita ya me doy la cabeza. Miren, amigas, esos son los primeros números de Leo. ¿Qué número es este, Leo? What? ¿Y este? Two. Two.
And together? 12, acuérdate, pero miren cómo los escribió, amigas, bien bonitos. Mira, mam. Good job, Leo. Mami, mira. Where's the cactus? Mira, a ver la cara, Leo. Mi mugres, miren mi mugres.